amigos, bienvenidos a un programa más de Urahueca, el show producido por los estudiantes de Comunicación Ambiental y Periodismo Multimedios. En esta ocasión estamos en Ibarra para presentarles un programa radial en vivo. Pero este show no es como cualquier otro. Tiene lugar aquí, en las instalaciones de la cárcel de Ibarra. En esta sala y con estos escasos equipos, los internos realizan su programa radial todos los jueves. Veamos los siguientes reportajes. Al aire. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan en este día jueves, 12 de noviembre del 2009, en un nuevo programa de La Paradoja. Usted nos escucha a través de tres frecuencias. ¿Está bien? A las 2 de la tarde de cada jueves, un grupo de personas privadas de la libertad sale de sus celdas y deja sus actividades cotidianas para dirigirse a este cuarto. En él, y por medio de un programa radial, sus voces son escuchadas más allá de las instalaciones del Centro de Rehabilitación de Imbabura. Aquí, los internos hablan acerca de sus experiencias en relación a un tema asignado y discutido días antes del show. Primero, no es algo totalmente improvisado, ¿no? Sí tenemos un periodo de preparación que son los días lunes y los días martes, donde discutimos los temas que vamos a trabajar. De pronto algún interno tiene alguna vivencia personal, alguna situación que ha pasado, qué sé yo, sobre el divorcio, ponte como tema. Entonces, por ejemplo, él dice, a ver, yo quiero aportar en el programa porque yo tengo una experiencia que contar. Este show en particular trató acerca de la relación entre padres e hijos. Nació ese interés, o sea, de saber cómo nos comunicamos con los más pequeños. O sea, de tema le pusimos la comunicación con los más pequeños. Desde muchachito, al golpe y a patada, dice el otro, al golpe y a patada en el muchacho, pero si yo me crié así, mis hijos tampoco, yo no los voy a criar así. Para cada programa, existe un grupo de personas que tiene diferentes funciones asignadas. Yo soy el técnico de La Paradoja, igual pongo los equipos, lo que son sonidos, micrófonos. Aprendí aquí, al Centro de Habitación Social, aprendí, porque yo francamente no sabía nada de equipos, de modular, todo eso. Me siento halagado porque voy aprendiendo día a día más cosas nuevas. También, un grupo de privados de libertad prepara piezas musicales para transmitirlas en vivo en cada show. El poeta de la radio, Pablo Díaz, nos cuenta lo que este proyecto significa para alguien como él. Yo siento nostalgia, siento tristeza, porque, ¿qué te digo? No quiero ser hipócrita, ¿sí? Ser parte de una radio te compromete a que tú des un mensaje. Yo soy también el poeta, también hago la poesía. Y mira lo paradójico, tratar de yo, y aunque parezca engaño, pero realmente siento esa alegría, porque aquí, por ejemplo, no conocí a mis amigos, no los conozco muy bien, pero los siento parte de mi grupo. De igual manera, otro interno comparte con nosotros su experiencia de la radio. Pero yo creo que la radio y La Paradoja me han dado fuerzas para seguir adelante. Y también da miedo, ahorita yo estoy cerca de la pre, y da miedo salir afuera. Uno a veces se pone a pensar, porque tiempo aquí bastante, qué va a pasar ahora que salga, cómo me irán a recibir mis amigos. Supuestamente cuando yo estaba afuera hablaban de un delincuente, y para mí un delincuente era lo peor. Yo soy un delincuente, estoy por droga. Entonces todas esas reflexiones me han hecho recapacitar y me han hecho pensar de que fortalecer como persona. Y también, como decía mi compañero Pablo, adentro se ve a veces peleas, cuchillos, uno que nunca veía eso, pero la radio le ha ido dando más fuerza a uno, tanto aquí interno como cuando uno salga a la calle. ¿Quién ayuda?